fuerte con la pelota el equipo de Felipe. Otra vez Caneo. Pasó en la izquierda a Goñi, que levantó la mano solo para distraer. Pasa por allá Díaz. Busca el terreno, Rescalderi, buena pared para Cauterucho. Va Cauterucho para el gol, Cauterucho. ¡Gol! 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 De Quilmes, jugada espectacular, triangulada, un toque. Definió Cauterucho con el arquero encima. Y Quilmes da la nota en Córdoba, le gana Instituto 1-0. Lo hizo Cauterucho. Gran jugada, ¿eh? Lo mejor de Quilmes sin duda en el partido, cuando decíamos que Instituto estaba jugando mejor, aparece Quilmes con esta maniobra, muy bien trabajada entre Caneo, Díaz y Rescalani, que en lugar de recibir y perfilarse él para rematar, de primera hace una lectura fantástica para dejar la pelota a Cauterucho, que acelera después de llevarse el balón y ante la salida del arquero define con ese toque de derecha cruzado. El cabezazo, pero venía sin fuerza Fernández. Bueno, está el Instituto. Excelente Dybala, que ya no tenía espacio para... Y ahora Cauterucho para liquidar. ¡Cauterucho! Cauterucho, viejo nomás, gritan por Quilmes. El uruguayo se la jugó, la cuerpió, la ganó, la cruzó, la metió Quilmes. Da el batacazo en Córdoba. Quilmes 2, lo hizo otra vez Cauterucho. 0 para el Instituto, lo gritan en River, lo gritan en Central, lo gritan en todos lados, también lo gritan en Quilmes. No lo celebra Instituto, lo gana Quilmes 2-0. Lo hizo Caute. Así es este deporte, amigos. Así es este juego. Todavía Instituto se lamentaba por la posibilidad del empate que no había podido concretar con el cabezazo de Fernández. Lanza el rápido pelotazo Quilmes, falla Barzotini, no se le puede otorgar este regalo.